A principios de mayo de este año, los médicos de la India comenzaron a dar la alarma sobre un aumento de la mucormicosis, una infección rara y potencialmente mortal, también conocida como hongo negro. Muchos de los infectados eran pacientes con coronavirus, o aquellos que se venían recuperando recientemente de dicha enfermedad, cuyos sistemas inmunológicos fueron debilitados por el virus, o también personas con condiciones subyacentes, sobre todo diabetes. En las últimas semanas se reportaron miles de casos de hongo negro en la India, con cientos de hospitalizados y víctimas mortales, por lo que dos estados la declararon epidemia. El hongo negro es causado por el moho que se encuentra en ambientes húmedos como el suelo o el abono, y puede ocasionar infecciones graves entre quienes tienen el sistema inmunológico debilitado. Este hongo comúnmente afecta los senos nasales o los pulmones después de que una persona inhala esporas de hongos en el aire, y también puede afectar la piel después de una lesión como un corte o quemadura. Los síntomas dependen de en qué parte del cuerpo esté creciendo el hongo, pero pueden incluir hinchazón facial, fiebre, úlceras en la piel y lesiones negras en la boca. La enfermedad comienza a manifestarse como una infección de la piel en las bolsas de aire ubicadas detrás de la frente, la nariz, los pómulos y entre los ojos y dientes. Luego se extiende a los ojos, pulmones e incluso puede extenderse al cerebro. Produce ennegrecimiento o decoloración de la nariz, visión borrosa o doble, dolor en el pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. Una de las formas en que viaja la mucormicosis es invadiendo los vasos sanguíneos. Compromete la circulación hacia el órgano distal, y por lo tanto produce lo que se llama necrosis o muerte del tejido, que luego se vuelve negro. Debido a ello se le da el nombre de hongo negro. En los casos más graves, la infección puede atravesar los vasos sanguíneos hasta el cerebro, lo que puede causar pérdida de la vista o dejar una enorme cicatriz en la cara. De acuerdo a los expertos, si la afección no se controla, no se trata, puede tener una tasa de mortalidad de entre el 20 y el 50%. La tasa de mortalidad también depende del tipo de hongo involucrado y de la parte del cuerpo afectada. Por ejemplo, es menos mortal para las personas con infecciones de los senos nasales, pero más mortal para las personas con infecciones pulmonares. Dicho esto, algunos se preguntarán, ¿cuál es su conexión con el COVID-19? Pues como mencionamos anteriormente, las personas inmunodeprimidas son más susceptibles a la infección, incluidos los pacientes con COVID-19, los pacientes diabéticos, las personas que toman esteroides y aquellos con otras comorbilidades, como el cáncer. Los pacientes que padecen de COVID son particularmente susceptibles porque el virus no solo afecta a su sistema inmunológico, sino que los medicamentos de tratamiento también pueden inhibir su respuesta inmunitaria. Debido a estos factores, los pacientes con COVID-19 enfrentan un riesgo de fracasar en la batalla contra los ataques montados por organismos como los mucormicetos, los hongos que causan la mucormicosis. Si bien es cierto, este peligroso hongo se había reportado primero en la India y debido a ello muchas personas de otros países no le prestaron mayor atención, generó alarma cuando en Uruguay, el infectólogo Henry Albornoz indicó que estaba atendiendo a un hombre menor de 50 años y con diabetes, que unos 10 días posterior a la infección con el COVID-19 empezó a presentar necrosis en la zona de las mucosas y que mediante una prueba de laboratorio se le confirmó que había sido infectado con el hongo negro. Se desconoce si el caso reportado es el primero en Uruguay, porque la mucormicosis no se informa como un hecho exclusivo. Por su parte, el paciente uruguayo, quien había logrado vencer el virus del COVID-19, ya que este no le había afectado gravemente, comenzó su verdadera batalla con la mucormicosis. Esta noticia ha ocasionado que muchas personas comiencen a informarse sobre la llegada del hongo negro a Latinoamérica, los riesgos, formas de contraerlo y sobre todo el tratamiento.
El hongo negro se trata con medicamentos antimicóticos, que a menudo se administran por vía intravenosa. Los medicamentos más comunes incluyen la amfotericina B, un medicamento que se usa actualmente en los estados de la India para combatir el brote. Los pacientes pueden necesitar hasta 6 semanas de medicación antifungicida para recuperarse. El mejoramiento de la salud depende de qué tan temprano se diagnosticó y trató la enfermedad. A menudo se requiere cirugía para cortar tejido muerto o infectado, y en algunos pacientes esto puede resultar en la pérdida de la mandíbula superior o a veces incluso del ojo. La demanda de amfotericina B está aumentando en India, pero es escasa, ya que los hospitales no habían anticipado el número de casos. Los expertos advierten que el número de infectados viene aumentando, y aunque no es una enfermedad transmitible de persona a persona como el COVID-19, se propaga por las esporas de hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente, lo que la convierte en casi imposible de evitar. Una vez más, la mejor forma de combatirlo es teniendo un sistema inmunológico fuerte. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.